Bienvenidos a una nueva sesión de matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Luisa y vamos a seguir desarrollando el contenido programático para el ciclo escolar 2016-2017. Si recuerdan, en la sesión pasada vimos algunos sucesos aleatorios. Vimos cómo podíamos organizar los datos recogidos de esos sucesos o de esas experiencias aleatorias en tablas de frecuencia simple. El día de hoy vamos a continuar trabajando sobre esa misma línea, pero vamos a trabajar con tablas de frecuencia absoluta y relativa. Es decir, la clase pasada nos enfocamos más en la probabilidad, ¿sí? En el área de las matemáticas, ¿qué es la probabilidad? En esta ocasión vamos a enfocarnos más en el tratamiento de la información, ¿sí? En el manejo de datos. Entonces, las tablas de frecuencia absoluta y relativa que vamos a ver hoy, las vamos a utilizar para organizar información que vamos a recoger de una muestra de un universo, ¿sí? Luego vamos a entender estos conceptos cuando analicemos las definiciones de algunos conceptos que vamos a requerir saber para poder entender el tema. Primero vamos a ver qué es la estadística. Cuando yo les hablo del manejo de la información, de los datos recogidos de una muestra, les estoy hablando de un área que se llama estadística, ¿sí? ¿A qué se refiere la estadística o qué es lo que hace la estadística? Pues vamos a leerlos, ¿no? La estadística es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos, ¿sí? La estadística se encarga de recoger información y luego la presenta en tablas o no. Ahora se hace todo a través de computadoras, ahora todos los sistemas que guardan información ya son así, ¿no? Sistemas digitales. Ahora, vamos a... ustedes conocen el INEGI, ¿no? Han oído hablar del INEGI. Dependencia, digamos, se encarga precisamente de hacer los censos, de recoger información. Por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando estaba preparando esta clase el tema de cómo a través de los años ha cambiado la cantidad de personas que se casan, por ejemplo, ¿no? Cada vez hay menos personas que se casan. Yo vi una tabla donde había desde 1960 hasta el 2010 una tabla con las estadísticas de cómo ha ido cambiando este simple hecho de la gente de querer casarse, ¿no? Cómo ha ido disminuyendo y entre otras muchas cosas, ¿no? El INEGI se encarga de recoger esta información. ¿Cómo? No sé si a sus casas haya llegado algún representante de INEGI a hacerles preguntas sobre cuántas personas viven, ¿no? Los famosos censos que se hacen anualmente. Entonces, esto es lo que hace la estadística, recoger información común y clasificarla, ordenarla para poder después interpretarla también y también para comunicarla. Pues bueno, eso es en cuanto a la estadística. Ahora, hablando de los datos que recoge, tenemos el dato estadístico, ¿sí? La estadística es el estudio en general. Tenemos entonces el dato estadístico. Es una definición simple aquí para que ustedes la tengan más clara. Y vamos a leer. El dato estadístico son los números que pueden ser comparados, analizados e interpretados. El campo del cual son tomados son datos estadísticos que identifican. Son tomados los datos estadísticos, se identifica como población o universo. Es decir, de donde sacas tú los datos es la población o el universo. Por ejemplo, si se va a hacer un censo poblacional, un censo de toda la población de México, entonces nuestra población o nuestro universo va a ser la República Mexicana. Y de donde se van a extraer esos datos, ¿sí? Entonces, de donde sacamos los datos que vamos a clasificar, que vamos a ordenar, que vamos a comparar, se llama población o universo, ¿no? Eso nada más para que les quede claro. Y recuerden, según la sesión pasada, que la muestra que sacamos, se llama precisamente así, muestra, ¿no? La muestra que sacamos de un hecho mucho mayor, mucho más grande. Entonces, cuando yo me refiero a muestra, estoy hablando de los datos estadísticos que se recogen del el universo o de la población, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a entender lo que son las tablas de frecuencia, ¿sí? ¿Por qué?
Porque las tablas de frecuencia nos sirven para ordenar, para comparar y para leer todos estos datos, para entenderlos de mejor manera. Entonces vamos a leer la definición y lo comentamos, ¿sí? La tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. ¿Qué hacemos con estos datos que obtenemos de nuestro universo, nuestra población? Los vamos a organizar en tablas y luego vamos a determinar qué tan frecuentemente aparece una u otra, otra información, ¿sí? Así podemos saber, por ejemplo, si hacemos un censo en México sobre el tamaño de las familias que viven en cada casa, así podemos saber en promedio cuál es el número de integrantes de familia que más hay en México, ¿no? En estas tablas se organiza esta información y podemos saber la frecuencia con la que aparece cada respuesta de la pregunta que te hace la persona que hace el censo. Después se coloca aquí y es más fácil saber si las familias son más grandes, si son más pequeñas, qué tipo de familia prevalece más, como por decir un ejemplo. Entonces, para eso nos sirven las tablas de frecuencia. Y ahora sí vamos a pasar a nuestros dos tipos de tabla de frecuencia. Vamos a ver primero la tabla de frecuencia absoluta. Entonces, vamos a leer la definición de tabla de frecuencia absoluta. Tenemos entonces aquí nuestra definición y una pequeña fórmula con la que vamos a obtener la tabla de frecuencia absoluta una vez que tengamos recogidos nuestros datos, nuestra muestra de nuestro universo, de nuestra población. Entonces, frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor determinado en un estudio estadístico y se representa como F1. Se representa como F1, aunque a veces en algunos libros, algunos textos, puede estar representado como F subíndice I. F subíndice I. Si lo encuentras así, es lo mismo que F1, ¿sí? Entonces, repetimos, es el número de veces que aparece un valor determinado en un estudio estadístico y se representa como F1. La suma de todas las frecuencias absolutas es el número total de datos que se presentan que se representa con la letra N. Entonces, frecuencia absoluta se representa como F1 y el número total de los datos de nuestra muestra se representa como N mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, esta pequeña fórmula que tenemos aquí abajo nos dice que no hay un límite para cuántos datos puede haber en la en la columna de la frecuencia absoluta. Puede ser F1, F2, F3, hasta el infinito. Por eso viene hasta Fn, ¿sí? Y el número total de los datos de nuestro estudio estadístico va a ser N, el total del número de datos, ¿sale? Esto lo vamos a entender más con el ejemplo que voy a poner en un momento, ¿sí? Entonces recordamos, frecuencia absoluta es representada como F1 o como F subíndice I. Bueno, ahora vamos a ver, esto es con respecto a las tablas de frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver las tablas de frecuencia relativa, ¿sí? Tenemos entonces aquí una pequeña definición muy simple. Traté de hacerlo lo más claro posible para que sea fácil de entender. Recuerden que si algo no les queda muy claro ahorita en la etapa de la tabla de frecuencia que vamos a realizar, van a entender todo ya claramente. Entonces, leemos frecuencia relativa, es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Se puede representar en tantos por ciento y se representa por la letra N1, ¿sí? Ok, entonces, a ver, ya ven, a la maestra también se le va por H1, no N1, ¿ok? Entonces leemos de nuevo, es el cociente. Cuando hablamos de cociente, ¿de qué operación hablamos?
de división, ¿no? Ustedes ya hemos visto, ya hemos utilizado este término para referirnos a la división. Entonces, ¿es el cociente o es la división entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos? Quedamos en la definición de frecuencia absoluta, que el número total de los datos es N mayúscula, ¿sí? Por lo tanto, HI, que es la frecuencia relativa, se obtiene dividiendo F1, que es nuestra frecuencia absoluta, entre el número total de datos, que es N mayúscula. ¿Bien? Entonces, la suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Aquí hay que hacer una precisión. La suma de todas estas frecuencias relativas es igual a 1, pero cuando manejamos datos que tienen punto decimal, no vamos a llegar siempre al 1 exacto, sino podemos acercarnos al 1. Eso no quiere decir que nuestro ejercicio esté mal, sino que cuando involucramos puntos decimal, partes decimal de todos nuestros datos, obviamente puede darnos, por ejemplo, un 98.98, y estamos muy cerquita del 1. Lo que sí no podemos hacer es pasarnos del 1. Ahí quiere decir que algo hicimos mal y nuestra muestra o nuestros ejercicios están mal. Pero si nos acercamos mucho al 1 o nos da 1, quiere decir que nuestra frecuencia relativa, nuestra columna de frecuencia relativa está bien, es correcta. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver otro tipo de frecuencia. Es lo mismo, pero son las dos tablas, pero con su frecuencia acumulada. Es decir, vamos a ver primero frecuencia absoluta acumulada. Ya vimos frecuencia absoluta. Vamos a ver frecuencia absoluta acumulada. Y obviamente después vamos a ver frecuencia relativa acumulada. En la tabla van a poder ustedes observar bien las columnas que le corresponden a cada una de las frecuencias que estamos viendo. Leemos entonces, la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se representa por F1, ¿sí? Así es, con solo la definición es un poquito difícil de entender exactamente de qué se trata, pero en la columna lo vamos a explicar. La frecuencia absoluta entonces es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Esto lo vamos a entender más adelante. Y por último, vamos a ver una última definición antes de pasar a nuestra tabla de frecuencias, que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Tenemos aquí la definición. Entonces, tenemos frecuencia relativa acumulada. Se obtiene de dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos. Ya quedamos que el número total de datos es n, ¿sí? Se puede expresar, no. Se obtiene de dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos. Sí, ya habíamos dicho que el número total de datos es n. Y se puede expresar en tantos por ciento, no necesariamente. O sea, lo podemos representar como nos vaya saliendo la operación, es decir, de la división, o podemos convertir el resultado de esa división al porcentaje, que es lo que vamos a hacer en nuestra tabla de frecuencia. Pero no es obligatorio representarlo en porcentaje, solamente es una opción, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar a completar nuestra tabla de frecuencias. Tenemos entonces esta pequeña tabla. Si se dan cuenta, todas las definiciones que vimos aparecen aquí. ¿Sí? Localicen la frecuencia absoluta, localicen la frecuencia relativa, localicen la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces tenemos en la primera columna, tenemos la frecuencia, F1 les dije que era la frecuencia absoluta. H1 es la frecuencia relativa. F mayúscula subíndice 1 es nuestra frecuencia absoluta acumulada.
Y H1 es nuestra frecuencia relativa acumulada. Y después vamos a convertir en porcentaje la definición que vimos hace un momento, ¿ok? Entonces vamos a darle sentido a esta tabla. Tenemos una muestra. Supongamos que de un grupo de alumnos de una escuela se quiso tomar una muestra y se quiso saber cuántos días habían faltado en un bimestre, ¿sí? Se tomó una muestra de 14 alumnos, ¿bien? Entonces, es decir, del grupo de a lo mejor 30 alumnos se tomó una muestra de 14, o de 28 alumnos se tomó una muestra de la mitad de 14, y se les preguntó en ese bimestre o se investigó cuántos días del bimestre habían faltado, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí las respuestas de cada uno de sus alumnos y luego con esos datos vamos a trabajar con esta tabla de frecuencias. Entonces, los resultados de las faltas que tuvieron a clase en un bimestre son los siguientes. Uno de los 14 alumnos dijo que faltó una vez. Otro dijo que nunca faltó. Otro dijo que faltó dos veces. Otro dijo que faltó una vez. Otro que faltó tres veces. Otro faltó una vez. Y un último dijo que nunca faltó. Llevamos 7 respuestas. Vamos a hacer las otras 7. Otro alumno dijo que faltó una vez. El siguiente alumno dijo que faltó dos veces. El siguiente faltó tres veces. El siguiente alumno faltó una vez. El siguiente faltó una vez. El siguiente alumno nunca faltó. Y el último faltó una vez. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos datos tenemos acá? De nuestro universo o población, que eran 30 alumnos, sacamos una muestra de 14 alumnos, ¿sí? Entonces, de esa muestra, los resultados fueron estos. Estos son nuestros datos estadísticos, ¿no? Que ya vimos en la definición hace un momento. Entonces, sobre esto vamos a trabajar. Entonces, primero, vamos a colocar aquí con una X los datos posibles que pueden aparecer en nuestros datos estadísticos. Aquí solo vemos, a simple vista, que hay respuestas del 0 al 3, no hay más, ¿sí? Nadie faltó 4 veces ni 5 veces, ¿sí? Ni más. Entonces, vamos a colocar todos los posibles resultados según nuestros datos estadísticos. Entonces, es 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Esto es lo que es posible que aparezca aquí. No hay más. No hay 5, no hay 6, no hay 7, no hay 10. ¿Sí? Entonces solamente colocamos los que van a aparecer en nuestro resultado, nuestra muestra de nuestros datos estadísticos. Ok, ahora vamos con la frecuencia absoluta. ¿Cómo se obtiene la frecuencia absoluta? Aquí, frecuencia absoluta, si recuerdan la tablita que vimos, ¿sí? ¿Qué nos dice la frecuencia absoluta? ¿Qué es? Es el número de veces que aparece un valor determinado en un estudio estadístico. Es el número de veces que aparece un resultado en el estudio estadístico. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el número de veces que aparece cada uno de los posibles resultados. El 1, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿sí? El 2, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 2 veces. ¿Cuántas veces aparece el 3? 1, 2. ¿Y el 0, cuántas veces aparece? 1, 2, 3, ¿sí? Y así tenemos F1. ¿De acuerdo? Bueno, ahora que ya tenemos F1, vamos a encontrar H1, que es nuestra frecuencia relativa. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Ahora, la relativa. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Dividiendo, recuerden,
frecuencia, frecuencia relativa se obtiene dividiendo F1 entre el número total de datos, ¿sí recuerdan? Bueno, entonces vamos a dividir cada uno de los datos de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Y cuál es el número total de datos? 7 más 3, 10, más 2, 12, más 12, 14, ¿sí? Es decir, n es igual a 14. Entonces vamos a trabajar sobre eso. 3 entre 14, ¿sí? No podemos hacer ahí la división, ponemos el punto, bajamos el 0. 2 por 14, 28 para 30, 2, ¿sí? Otro 0. 1 por 14, 14 para 20, 6. Vamos a dejarlo hasta ahí. De esto les hablaba, a veces no te da el 1 porque utilizas decimales y si no continúas, obviamente, no es exacto el resultado, pero es aproximado. Entonces tenemos punto 21, ¿sí? O 0.21. Siguiente columna, siguiente fila, 7, ¿sí? Tenemos 7 que vamos a dividir entre 14. No podemos hacer la división. ¿Cuántas veces nos cabe el 14 en el 70? ¿Cuántas veces cabe? 5 veces, ¿no? A simple vista. Entonces, ¿cuánto es? 5 por 10, 50. 5 por 4, 20. Son 70 para 70. 0.5. ¿Sí? Ahora vamos a dividir 2 entre 14. Lo mismo, tenemos que ponerle el punto decimal. 14 por 1, 14 para 20, 6, ¿no? Otro 0. ¿Cuántas veces cabe 14 en 60? 4. 4 por 10, 40. 4 por 4, 16. 56 para 60, 4. Entonces tenemos punto 14. Y la última división, pues no es necesaria hacerla porque es también la división entre 2. Por lo tanto, sabemos que es punto 14, ¿sí? Vámonos ahora. ¿Entendieron todo esto? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a repasar rapidísimamente. F1 es la suma total de datos al final, ¿sí? Y es cuántas veces se repite cada uno de los posibles resultados. Y luego la suma es n, ¿sí? H1 se obtiene, es decir, frecuencia relativa, dividiendo nuestra columna de frecuencia absoluta entre n, que es, en este caso, 14. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a pasar con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se obtiene nuestra frecuencia absoluta acumulada? Vamos a repasar y tenemos, aquí está, frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se representa por F1. Entonces aquí vamos a tener que es la suma de estos valores, pero deben tener en cuenta el siguiente dato. Vamos a sumar cada una de las del cruce, cada una de las coordenadas, con el valor que tenga arriba sobre su misma columna. El 3 no tiene ningún dato arriba, por lo tanto, vamos a escribirlo tal como está. 3, ¿sí? El 7 tiene un dato arriba, por lo tanto, vamos a sumarle ese dato. 3, 7 más 3, 10, ¿sí? El 2 tiene dos datos arriba, entonces vamos a sumarlo. 7 más 3, 10 más 2, 12. Y por último, el 2 tiene tres datos arriba, vamos a sumarle esos tres datos. Y obviamente si aquí llevamos 12 más 2 son 14. Y vamos a tener que F1 debe ser siempre igual a n, que es el total de los datos, ¿sí? Así se dan cuenta si hicieron bien la suma, porque esta tabla de frecuencias es muy pequeña, pero
puede haber tablas de frecuencia con muchísimos más datos. Entonces, esta es una de las referencias, ¿sí? Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejar esta tabla de frecuencias aquí, pero los espero en la siguiente sesión para que obtengamos nuestra frecuencia relativa acumulada y nuestro porcentaje según los datos que vimos hoy. Entonces, pues continuamos la próxima clase. Espero que hayan disfrutado acompañarme el día de hoy y nos vemos en la próxima.